Bienvenidos a Grado Cero, el punto de partida de la información. Corre agosto de 1994. La ciudad de Santa Fe es el escenario para un momento histórico. La convención constituyente aprueba por unanimidad y por aclamación el artículo que consagró los derechos de los pueblos indígenas argentinos. Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan. Votémoslo por aclamación, por unanimidad, que es lo que quieran estas poblaciones postreadas de Argentina. Queda aprobado por unanimidad. Casi 30 años después, la cuestión indígena está muy lejos de producir acuerdos que se celebren por aclamación. Al contrario, es motivo de acaloradas disputas. Yo digo que hay hoy en la Argentina una guerrilla rural que tiene su acto fundacional en el ataque a Gendarmería Nacional. Nosotros insistimos mucho en que quiten, por favor, ese, ese mote. Del, del del terrorismo, que no existe tal cosa. Al que usurpe un pedacito de tierra le saco el derecho a la tierra. Los indígenas que están en el medio perdido de la Patagonia no generan empatía y, y, y por lo tanto creo que es un enemigo interno que les resulta fácil, le instalan. Y algunos pícaros buscan esta esta ley que es una buena ley en cuanto al reconocimiento de los pueblos originarios, pero, pero no es para ser avivadas. Los conflictos en Mendoza y en la Patagonia con algunas comunidades mapuches y en Jujuy, en el contexto de la reforma constitucional, reinstalaron una serie de debates que no cobraban esta dimensión pública desde 2004 o 2005, cuando conocimos la crónica de las topadoras que arrasaban a las comunidades Huichi en Salta. En ese momento, la discusión sobre la expansión de la frontera agrícola también expuso la violencia que padecían esas comunidades por la falta de acceso al agua, al alimento, a la salud y a la educación. No solo por el despojo de tierras, pero el debate actual tiene un componente novedoso en la historia de las luchas de los pueblos originarios por sus derechos. Por primera vez, desde el regreso de la democracia, hay comunidades indígenas bajo sospecha y la legitimidad de sus reclamos está en dudas. Y ya no se habla del debate sobre los pueblos originarios, sino del conflicto mapuche, o de la violencia mapuche e incluso de terrorismo mapuche, por los episodios de Malargüe e de Visa Mascardi, casos que incluyeron el asesinato de un joven mapuche en manos de una fuerza de seguridad federal, detenciones de mujeres y niños, la renuncia de varios ministros del gobierno nacional y el enfrentamiento del gobierno de Mendoza con la Casa Rosada. ¿Estos son los únicos reclamos que siguen vigentes entre los pueblos originarios? ¿Y esos reclamos son solo por disputas territoriales? ¿Se terminaron los problemas de malnutrición, discriminación o acceso a servicios básicos de otras comunidades del país? Vamos a apartarnos por un momento de los casos más estrondosos para partir desde el grado cero de nuestro tema de hoy. ¿De qué hablamos cuando hoy se habla en la Argentina de la cuestión indígena? Comencemos con un dato básico. ¿Cuántos argentinos pertenecen o descienden de los pueblos originarios del país? No hay una sola respuesta a esa pregunta y ninguna de las respuestas que vamos a proponer ofrece un dato certero. En 2010, el INDEC relevó que poco más del 2% de la población se reconocía como indígena o descendiente de algún pueblo originario argentino. Estamos hablando de casi un millón de personas. Pero el número de personas que se reconoce indígena o descendiente de indígenas no necesariamente coincide con la realidad. Hay quienes pueden rechazar u ocultar su historia y su identidad y otros que directamente ignoran a sus ancestros. Al parecer, esos son la mayoría y esto no es solo una conjetura. En 2006, el Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Universidad de Buenos Aires publicó una investigación que estableció que el ADN del 10% de la población pertenece exclusivamente a algún pueblo originario. Además, había otro 46% que tenía genes indígenas mezclados con otro material genético y el resto no tenía ningún ascendente genético indígena en su mayoría eran europeos y unos pocos de origen o con mixtura africana. Es decir, que según ese estudio, la sangre indígena corre por las venas de más de la mitad de la población argentina. Pero los datos que cobran mayor relevancia para comprender la dimensión política de la cuestión indígena son los que ofrece el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el INAI, que administra un registro en el que hay identificadas 1.825 comunidades que pertenecen a 34 pueblos diferentes. El 70% de las comunidades pertenece a 6 de esos pueblos. Las comunidades Huichí, Mapuche y Coya son las más numerosas y les siguen las que pertenecen a los pueblos Cuom, Guaraní y Guaraní. ¿Dónde se encuentran? Vamos a recorrer el mapa que elaboró el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas con las comunidades que se encuentran en el territorio nacional. La mayor parte se concentra en el norte del país, especialmente en las provincias de Salta y Jujuy, que pertenecen mayoritariamente a los pueblos Huichí y Coya. Luego en Chaco prevalecen los Cuom y los Mbiá guaraní en misiones. La zona de Cuyo y del centro del país tienen la menor cantidad de comunidades registradas. Por ejemplo, en Córdoba solo hay 14 que en su mayoría pertenecen al pueblo Comechingón. Y finalmente, en el sur, Río Negro, Neuquén y Chubut integran otra región con numerosas comunidades inscriptas como Mapuche, Tehuelche y Mapuche Tehuelche. Y cuando se habla de los pueblos originarios, no hay que pensar únicamente en comunidades rurales. Un estudio realizado por los investigadores del CONICET Weiss Engelman y Valverde, pertenecientes a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, sostiene que siete de cada 10 integrantes de los pueblos originarios de nuestro país residen en ciudades y que de cada tres indígenas, uno habita en el área metropolitana de Buenos Aires. Y eso es consecuencia de un proceso migratorio que se profundizó en las últimas décadas. Desde 1960 se experimentó un proceso de desintegración de las economías rurales de subsistencia. Las comunidades indígenas incorporaron la moneda como medio de cambio y comenzaron a trabajar masivamente como salariados. Y el avance de la frontera agroindustrial empujó a esas poblaciones a las ciudades. Las identidades indígenas se mezclaron en los barrios populares de las grandes ciudades con otros procesos migratorios y se convirtieron en presencias negadas, aunque en los últimos años surgieron espacios que recuperan ese pasado oculto. Es el caso de la comunidad mapuche Rucaché, que está ubicada en el Partido de Malvinas Argentinas, a 40 kilómetros al noroeste de la ciudad de Buenos Aires. Llegamos a la comunidad mapuche de Rucaché en medio de una ceremonia. En este quincho de Malvinas Argentinas huele a humo de tomillo y romero, se oye el sonido del cultrún, algunas canciones patagónicas y el murmullo de Mario Walmes. Walmes nos cuenta que todos los viernes realizan esta ceremonia de renovación de la energía, que es herencia de sus antepasados mapuches, y que el objetivo de este ritual es equilibrar el cuerpo para no enfermar. La familia de Mario Walmes es originaria de Comayo, en la línea sur de la provincia de Río Negro. Allí nació su padre, que había sido tomado como una suerte de esclavo por una familia de terratenientes que lo entregaron al ejército en Bahía Blanca cuando le tocó la edad de hacer el servicio militar. Cuando le toca salir del servicio militar, se viene a retiro. Se viene directamente a retiro, no vuelve a su lugar. Se viene a retiro y duerme en el ferrocarril, en los trenes ahí de la estación de retiro. Es más, ahí hasta se hizo el ciego para pedir moneda para poder comer, porque no tenía para comer. Y en ese trajín de que él andaba recorriendo Retiro y haciendo, limpiando algunos vidrios, conoce una persona de La Boca que tenía una cantina. Esa persona de la cantina lo llevó a trabajar con él. Y él todos los días se volvía a dormir al ferrocarril, ahí en Retiro, a uno de los vagones. En un momento dado le dice, mira Remigio, no vas a ir nada más a dormir, tenemos este galponcito acá atrás, de la cantina, vamos a limpiarlo, te vas a quedar acá, no te voy a pagar nada, tenés la comida, tenés el techo y yo la plata te la voy a juntar y te voy a comprar un terreno. Estamos ahora a pocas cuadras del terreno que hace más de 60 años aquel hombre le compró a Remigio, el padre de Mario Walmes, donde formó su familia. Ahí se casa con María Luisa, que es mi mamá, y ahí nacimos cuatro hermanos. De estos cuatro hermanos yo soy el mayor. Somos tres varones y una mujer en la cual uno de mis hermanos está acá en la comunidad con nosotros, la mujer este, vive en Villa de Mayo, que viene a veces cuando puede y tiene tiempo porque tiene, tiene hijos, y el otro es un poco el que reniega de la cultura, ¿no? porque en este lugar es muy difícil poder reconocerse, porque es, hoy no es tanto, pero en otras épocas cuando nosotros arrancamos las cargadas y un montón de cosas que sufríamos. En aquella casa, Remigio le transmitió a sus hijos el puñado de tradiciones mapuches que había aprendido en su río negro natal. Nos descomponíamos y lo curaba con hierba del pollo, con palán palán, usaba siempre yuyos, siempre hojas de algo. Bueno, hasta que pude ir hablando con mi papá y me fue explicando todo. Y la verdad que a mí me prendió todo eso, ¿no? es, me despertó ese interés. Y ese orgullo de sentirme originario. Después de la muerte de su padre, creó este espacio cultural para poder reunir a aquellos que, como él, tenían necesidad de explorar su identidad y para visibilizar la cultura mapuche. En este rincón del conurbano bonaerense hay también unas 170 personas que se reconocen como descendientes de mapuches. Hoy la gente identifica la bandera mapuche. Eh, voy a diferentes colegios del distrito y fuera del distrito a dar charlas a compartir con los docentes, a compartir con los alumnos. Eh, o sea, hay mucho por seguir haciendo acá, por seguir visibilizando nuestra cultura. ¿no? Guarmes está convencido del trabajo que hace en su comunidad, pero se queja de la falta de políticas gubernamentales para garantizar los derechos constitucionales de los pueblos originarios. Nosotros somos, estamos reconocidos como comunidad mapuche urbana, porque volvemos al principio, tuvimos que demostrar... Más de 120 años de persistencia étnica de nuestro apellido en el territorio de la Patagonia, para que a este apellido se le otorgue la personería jurídica y el reconocimiento del Estado Nacional Argentino. Ahora, el Estado Nacional Argentino te reconoce como pueblo originario, pero te tenés que comprar la tierra. Te reconoce como originario y, y, y como a todas las comunidades, nada, o sea, somos una letra fría en los artículos. Que tiene la constitución, porque leerla suena muy lindo, pero la verdad que somos letra fría y número frío, porque nadie te reconoce nada. Mario Gómez nos contó en detalle el proceso que debieron atravesar para poder ser reconocidos como comunidad y registrados ante el Estado Nacional, incluso como comunidad urbana. Y acá nos acercamos a un primer punto de conflicto. Para poder ser sujetos de derecho, el Estado les exige a las comunidades que se registren. Y para que el registro concluya, el gobierno nacional o los gobiernos provinciales deben relevar a esa comunidad. Y ese trámite está a medias. En realidad, casi a medias. Porque solo el 47% de todas las comunidades indígenas que solicitaron el registro fueron relevadas por la nación o las provincias. Las demás... Están en trámite. Y cuando los trámites se demoran, los conflictos nacen, crecen y a veces explotan, como ocurre en la provincia de Río Negro, uno de los distritos con mayor nivel de conflictividad. Así lo explica Orlando Carriqueo, vocero o huerquén del Parlamento Mapuche de esa provincia. En la Fiscalía de Estado, 120 denuncias hechas, y eso no abarca la totalidad de los conflictos territoriales en la provincia de Río Negro, que son muchos, hasta los 92.000. Eh, ha habido apropiaciones de tierra que estaban ocupadas por comunidades. Lo más actual es hidrógeno verde. En la meseta de Somuncura, el, la provincia de Río Negro pretende entregar a una empresa extranjera 625 mil hectáreas y ahí adentro vive familias mapuches que escaparon a su vez de... Son familias que vienen escapando del campo de concentración que funcionó en Valcheta después de la campaña del desierto. La provincia de Río Negro tiene una ley integral indígena del 88 que ya antes de la reforma constitucional hablaba de tierras aptas y suficientes, de devolución de territorio, de investigación de los títulos otorgados y que tenían algún grado de conflicto. Como plantea Carriqueo, no es solo una disputa por la tierra. La organización Amnistía Internacional elaboró un mapa con más de 300 reclamos de comunidades indígenas de todo el país, que incluye también denuncias sobre violencia, criminalización, problemas con la obtención de la personería jurídica o falta de acceso a servicios básicos como agua, educación o salud. El informe no abarca todos los casos del país, sino aquellos que son comunicados a Amnistía. Y si bien la mayoría está vinculado con la tierra, no necesariamente con la posesión o propiedad. Un extenso capítulo del mapa se refiere a los reclamos ambientales. Por ejemplo, hay denuncias por la explotación minera y de hidrocarburos que afecta a los territorios que habitan o pedidos para que se suspenda la construcción de embalses para represas hidroeléctricas que inundan tierras que están en disputa. Y precisamente el abordaje de la resolución de las disputas, de los conflictos, es un tema central para comprender la cuestión indígena. Un experto en esta materia es el abogado Jorge García, que lleva más de 30 años dedicado a la promoción del derecho indígena. García es neuquino, pero vive en Chaco y se formó en la Universidad Nacional del Noroeste, donde creó una cátedra de derecho indígena. Además es fundador y vicepresidente de la Asociación de Abogados de Pueblos Indígenas y patrocinante en causas de reclamos indígenas, ambientales y de derechos humanos. Para García, por ejemplo, en lugar de resolver conflictos, muchas veces la propia justicia es parte del problema. Hay un tema de, de la estructura del Poder Judicial que es, eh, y lo han manifestado, incluso lo han escrito, eh, eh, primero de la necesidad de no capacitación, de formación, y que hay este, no solo ignorancia, sino este, miedo a abordar algunas cuestiones, miedo, temor o situaciones también de favoritismo por parte del poder judicial. Eh, los indígenas, para que vos tengas una idea casi no ingresaban a nuestras universidades. Y después hay una, hay una matriz de, de una especie de superioridad étnica, entre comillas, lo digo, y, y este, de algunos operadores que, que, que no resisten en, en muchas de sus intervenciones o fallos un análisis jurídico. Pese a estas situaciones, García cree que hay caminos para abordar exitosamente la conflictividad indígena, tanto en la justicia como en otros ámbitos en los que se discute la restricción o el reconocimiento de sus derechos, como por ejemplo en las disputas sobre los recursos naturales. Él propone crear plataformas de consenso. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, las empresas, las comunidades indígenas, todo ese, ese colectivo que gira en torno a esto. Y generar un ámbito de escucha. Creo, creo que eh, hay que generar plataformas de consenso en donde eh, se puede cumplir perfectamente los compromisos internacionales, que hablan de administración y gestión de los pueblos indígenas eh, de sus territorios. Mirá, me, me venía a la memoria un conflicto en la biófera de Yabotí nosotros para atender a una comunidad indígena teníamos que salir de la Argentina por el soberbio a Misiones y volver a entrar como abogados de manera ilegal pasando el río pepiriguayú a las comunidades de la biósfera de Yagotín. este con denuncias penales contra nosotros, con denuncias penales contra las comunidades indígenas eh, y en ese, en ese contexto logramos generar, generar una, una mesa de, de consenso con las empresas, con el Estado provincial, con, el, con, con, con todos los sujetos que intervenían, y se llegó a una solución de ese conflicto. Pero, por lo general, las instancias de diálogo tardan años, incluso décadas en llegar. Probablemente eso pueda explicar la escalada de violencia en la disputa territorial en la provincia de Río Negro, que relata María Nahuel. Ella es una de las integrantes de la comunidad lafken -Win Mapu, la agrupación que en 2017 ocupó dos parcelas en Visa Mascardi, al oeste de Bariloche. En ese tiempo no, no existía para nosotros las casas, entonces andamos ranchando, como se decía, o haciendo carpa o como se quiera decir, nosotros no teníamos casa, se armaba como una ramada así de cuero de, de caballo, eh, eh, cuero de lo que se conseguía, de ovejas, se iba agregando y se armaba una, una casa y ahí vivíamos. Y de ahí seguíamos recorriendo hasta que llegamos, de entramos a la ciudad de Bariloche, mi mamá lavaba ajeno, como decíamos nosotros, le lavaba la mujer que tenía más plata. Y cuando a mi mamá le pagaban, que era la tarde, que salía de lavar ropa, iba, que era yo la más grande, y la iba a acompañar a comprar lo poco que ganaba para que comamos todo. Y siempre, me acuerdo, porque siempre lo tengo bien alto, eh, había un control de gendarmería, o andaban en la calle, a mi mamá siempre la trataban mal, siempre. Y cuando no la subían arriba a ese camión, le daban una patada en el culo, disculpame, y la subían. Y yo trataba de defender a mi mamá. Pero bueno, era muy chica y, y siempre con esto que India, eh, por qué salir a comprar esta hora, eh, o sean muy cosas. Mi mamá era re indígena, tenía el rostro, pero yo creo que soy un poco más clara, mi piel no tanto, pero mi mamá era re, re, re mapuche. Pero María reconoce que entre la carencia extrema, su familia era poseedora de un bien superior, un negüén, una energía que esa heredó y que le transmitió a su hija Betiana Coluán Nahuel. Esa afirma que se trata del Nehuen de Machi, la creencia de que encarnan una fuerza sanadora de guía espiritual. Y que fue su hija con esa energía la que señaló a las tierras de Visa Mascardi que hoy reclaman como territorio ancestral familiar. Nosotros somos guiados por la fuerza, por los nehuenes. Y al llegar a ese lugar nosotros tenemos que hacer mucho trabajo, pero no con el trabajo de la a Parque Nacional... Esta es su tierra, venimos acá, perdónenos, qué sé yo. Nosotros hicimos lugar en ese lugar el trabajo con los neguenes que trabajan, que viven en ese lugar. Todo un trabajo, pero un trabajo mapuche. Cuando el Estado nos pide a nosotros o los obliga de un título o qué está o qué nos dejó eso, el Estado mismo tendría que tener esa facultad de reconocer. Que ellos fueron que nos despojaron de nuestro territorio. Y nosotros hoy de mucho tiempo, de largo tiempo, volvimos a nuestro territorio. ¿Por qué? Porque nació nuestra fuerza de vuelta, nuestra Machi, y nuestra Machi tiene que volver al lugar. Nosotros no los mandamos solo, igual nosotros no somos dueños de los territorios, somos parte, porque no vamos a estar para siempre. El vínculo con esa tierra se interrumpió mucho antes, primero durante la gestión Macri, y en el contexto de una causa penal por usurpación, la comunidad se enfrentó con la Prefectura Naval, donde fue asesinado Rafael Nahuel, un sobrino de María. Después de esos episodios, en los años siguientes, la comunidad Lafken Winculmapu fue ocupando más terrenos, unos nueve en total, hasta que en 2022, luego de una serie de incendios presuntamente intencionales, la gobernadora Arabela Carreras pidió la intervención de las fuerzas federales. En octubre de ese año y con una orden judicial, desalojaron la zona y detuvieron a varias mujeres de la comunidad. El episodio provocó una crisis política que derivó en varias renuncias en el gabinete nacional. Después de varios meses de crisis y negociación, la Casa Rosada se comprometió a cederle a la comunidad unas parcelas de parques nacionales que incluyen el lugar que señaló Betiana Coluán Nahuel y otras tierras más alejadas para que puedan edificar sus viviendas. Más allá del acuerdo, el caso abrió una serie de interrogantes sobre los alcances de los derechos constitucionales indígenas que, como vimos al comienzo, fueron aprobados en el año 94 por unanimidad y aclamación. Por ejemplo, la Constitución reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos y se compromete a garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. En ese reconocimiento y en ese compromiso se contempla la posibilidad de la existencia de un neguende machi, es decir, de una fuerza mística que proclame el vínculo espiritual de una comunidad con un territorio y por otro lado si se trata de descendientes de familias que fueron expulsadas de los territorios en los que habitaron, ¿cómo se les garantiza el derecho constitucional que prevé reconocer la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan? Ese es solo uno de los interrogantes que abre la reforma constitucional. Cuando regresemos, vamos a analizar otro caso el reconocimiento por parte del INAI de dos comunidades mapuches al sur de la provincia de Mendoza que desató una crisis política y el enfrentamiento entre esa provincia y el gobierno nacional. Como anunciamos, el caso de Visa Mascardi no es el único que abre interrogantes sobre los alcances de la reforma constitucional del 94. La discusión sobre el reconocimiento que hizo el INAI sobre dos comunidades mapuches en la provincia de Mendoza dio paso a otra discusión. ¿Qué se entiende por pueblo originario, o como dice la constitución, por pueblo indígena argentino? El texto constitucional es hijo de un convenio de la OIT que se firmó cinco años antes de la reforma. Este convenio buscó preservar los derechos de los pueblos indígenas en países independientes como el nuestro, basándose en dos criterios históricos. El primero es que desciendan de poblaciones que habitaban el país antes de la época de la conquista o la colonización. El segundo criterio para tener en cuenta es que ya estuvieran establecidos dentro de las actuales fronteras estatales. La historiadora Andrea Greco, profesora investigadora de la Universidad Nacional de Cuyo y presidenta del Instituto de Cultura Hispánica de San Rafael en Mendoza, toma el primer criterio, la existencia al momento de la conquista, para rechazar la idea de que el pueblo mapuche sea originario de la Argentina. Para ella, el derecho recae en los puelches y tehuelches, pero no en los mapuches. Si pensamos, ¿quiénes se encontraban? En el sur de Mendoza, a la época de la llegada de los colonizadores, sin duda eran puelches y pehuenches. ¿Qué pasó después? Bueno, después efectivamente los araucanos o mapuches cruzaron la cordillera y tuvieron una ventaja sobre los pueblos que estaban de este lado, incluyamos también a los tehuelches que estaban más al sur. Eh, fue que ellos, al tener primero contacto con los europeos, antes, más tempranamente, pudieron adoptar el uso del caballo y de las armas de fuego. Con esta ventaja, ellos se impusieron sobre otras parcialidades, otras naciones que todavía eh, de, tenían costumbres más eh, rudimentarias. O sea, ellos no vivían en toldos. Eh, tal como los pueblos nómades de este lado de la cordillera. ¿Cuándo adoptaron esa costumbre? Cuando cruzaron este lado. ¿Sí? O sea que, si bien eh, históricamente se habla de un proceso de araucanización o mapuchización de los pampas por influencia de este pueblo sobre los que vivían de este lado de la cordillera, también podríamos decir que hay una pehuenchización o tehuelchización de los mapuches, pues ellos adoptaron el modo de vida en tolderías, que eran como si dijéramos carpas, eh, digamos, unas viviendas desmontables que se podían trasladar cada vez que, que se, se cambiaban de lugar. Y para el caso de la Argentina, abre interrogantes sobre la aplicación del segundo criterio que estableció la OIT para reconocer la preexistencia de un pueblo indígena, el establecimiento de la frontera con Chile que fue cambiando a lo largo del último siglo. Algunos antropólogos eh, dicen, bueno, el momento del establecimiento de las fronteras es el año 1881. Para 1881... Eh, sí había mapuches de este lado. Ahora, la pregunta es la siguiente, ¿por qué elegir 1881? ¿Por qué no elegir 1989, por ejemplo, o 2006? En 1989 tuvimos el litigio por el canal de Bill. Evidentemente, al menos hasta mediados del siglo XIX, la presencia mapuche era esporádica, era así más bien en, en acciones de, de, de pillaje o de, de actividades eh, de ataque a otros pueblos, no solo hispanos, sino también pueblos indígenas. Y, y bueno, esto es lo que nos lleva a afirmar desde la historia, a partir de la documentación. Eh, que no se puede sostener con ninguno de los dos criterios eh, que los mapuches sean del territorio mendocino y tampoco argentino. Entre otras pruebas como mapas, diarios de viajeros y crónicas de época, la historiadora Greco cita el caso del parlamento que se realizó en 1805 y que derivó en un acuerdo entre un enviado del virrey Rafael de Sobremonte y un grupo de 23 caciques y 11 capitanejos pehuelches y pehuenches que dio paso a la fundación del fuerte de San Rafael. En ese documento se señala que las llamadas tribus se comprometen a ceder sus tierras para gozar de los beneficios que les traerá, la defensa de sus enemigos y el fomento del comercio entre ellos. Desde otro lado del espectro ideológico de las ciencias sociales, la antropóloga Diana Lentón, docente e investigadora del CONICET y cofundadora de la Red de Investigadores en Genocidios y Pueblos Indígenas, utiliza exactamente la misma prueba documental, pero para afirmar precisamente lo contrario, que ese parlamento prueba que los mapuches son un pueblo indígena argentino. El pueblo mapuche es originario tanto de Argentina como de Chile. La realidad que tenemos es que en Chile es demográficamente más denso. Es decir, hay muchos más mapuches en Chile que en Argentina. Esto tiene que ver también con la historia de estos países. En Argentina se realizó una llamada campaña del desierto que, cuyo objetivo era vaciar el territorio, era expulsar, es decir, los empujaron a la cordillera. Con lo cual muchas familias que, eh, muchas, eh, lo que en ese momento eran, no se llamaban comunidades, le decían tribus o tolderías, bueno, eran familias que vivían juntas. Eh, Pasaron, por ejemplo, a Chile y después cuando todo se tranquilizó volvieron y están otra vez acá, pero son originarias de Argentina. Hoy en día, eh, ¿cómo se demuestra hasta dónde llegaba el pueblo mapuche? Bueno, de mar a mar, como se dice, y el tema es hasta dónde en el norte. ¿no? Y en el norte tenemos un tema histórico que es la frontera, lo que se llamaba la frontera con el indio, que se fue corriendo ¿no? con el tiempo que cuando se, se independiza nuestro país, esa frontera llegaba en la provincia de Buenos Aires hasta el río Salado eh, y llegaba en otras provincias, también en Mendoza, llegaba hasta el río Diamante. Y en San Luis llegaba hasta Villa Mercedes, en Córdoba hasta Río Cuarto. Los mapuche no son una sola cosa indiferenciada, sino que tienen eh, parcialidades, como si fueran en nuestros países las provincias. no Están los pehuenches, están los puelches, digamos, del lado de lo que es Puelmapu, es decir, la parte al este de la cordillera de los Andes, de lo que era el territorio mapuche, tenés los puelches, los pehuenches, los ranculche o ranqueles, los chasiche o, ch o salineros, los furilofche que le dan nombre a la ciudad de Bariloche, es decir, muchos de estos nombres que terminan con che, que quiere decir persona, gente. Entonces, decir que en Mendoza no había mapuches porque había pehuenches es como decir que hoy en Mendoza no hay argentinos porque se llaman mendocinos. Para la doctora Lenton es imprescindible distinguir la noción de pueblo del concepto de comunidad a la hora de pensar los límites como criterios para establecer el origen de quienes se consideran preexistentes al Estado. La diferencia entre pueblos y comunidades es que los pueblos originarios argentinos, así como los pueblos originarios de otros países de América, son reconocidos como preexistentes al Estado nacional, a los diferentes estados nacionales, eso quiere decir que estaban en América antes de que llegaran los europeos. Y las comunidades, en cambio, son las formas en que se organizan territorialmente. Es decir, las comunidades forman parte de los pueblos. Entonces, encontramos comunidades que pueden estar establecidas después, por ejemplo, de la independencia o después de la llegada del Estado, pero el pueblo al que pertenecen es preexistente. Entonces, el derecho a la preexistencia, que les otorga derechos específicos, tiene que ver con su condición de pueblo. El tema es. Eh, la relación, si la pregunta es la relación por determinadas personas y el territorio, en realidad el reconocimiento se realiza como pueblos. ¿no? Entonces no importa si esta persona es nieto o bisnieto de tal persona que estaba en ese lugar, sino que pertenece al mismo pueblo, ¿no? Y que en nombre de dicho pueblo se establece esta comunidad. Y acá no se trata de establecer cuál de las dos especialistas tiene razón sino reconocer que ni siquiera lo que se supone que es evidencia científica ayuda a establecer criterios básicos para reconocer o rechazar derechos. Nos acercamos al nudo de la discusión que vale la pena insistir no trata únicamente acerca de qué tierras reconocerle a una comunidad, sino de un hecho anterior, a qué comunidad y a qué pueblo se lo considera sujeto de posibles derechos. Como vimos, la reforma constitucional del 94 estableció derechos, pero no reguló con precisión su aplicación. Y era tarea del Congreso sancionar, por ejemplo, una ley para regular el reconocimiento de los territorios que son reclamados por comunidades pertenecientes a los pueblos originarios y el régimen de la propiedad comunitaria de esas tierras. Pero en 30 años, el Congreso no hizo su trabajo, sino que a partir de 2006 fue sancionando una especie de parche constitucional, para prohibir los desalojos y frenar los juicios que involucran tierras disputadas por comunidades mientras se completaba el relevamiento de la población originaria. Ya lo dijimos. El relevamiento se hizo, pero está hecho a medias. El Congreso prorrogó esa ley parche en el 2009, luego en el 2013 y finalmente en el 2017. Pero en el 2021 hubo un nuevo intento para extender los plazos, pero el debate se frustró por falta de acuerdo. Queremos ponerle una fecha concreta al reconocimiento de las comunidades y esa fecha tiene que ser un corte para que de alguna manera se termine esta primera etapa, se termine el diagnóstico y a partir de ahí podamos todos diseñar políticas públicas. No identificar y buscar nuevos enemigos internos para consagrar el concepto nuevamente en la Argentina, lamentablemente, de hablar de terrorismo. O de hablar de subversivos. Una falsa y mala aplicación de esta norma que nació con un sentido que compartimos con el frente de todos, que es proteger derechos ancestrales, pero que sin embargo, a la luz de este articulado y en los últimos dos años, ha servido esta norma para cometer ultrajes y que la justicia no pueda actuar. El proyecto se aprobó en el Senado, pero no pasó por diputados, y ante la falta de una nueva ley, el presidente Alberto Fernández volvió a extender el plazo, ahora hasta 2025, pero mediante un decreto de necesidad de urgencia. Pero el parche sigue siendo eso, un parche, y no resuelve ninguno de los problemas que acarrea el vacío constitucional que a esta altura ya no es un vacío legal, sino político. En el Congreso hay al menos tres proyectos de ley que buscan regular la propiedad comunitaria de tierras. Son proyectos que se arrastran desde hace años, pero que nunca llegan a debatirse en comisión. Y la dilación no hace más que profundizar el problema. No se garantizan los derechos constitucionales de las poblaciones indígenas, ni tampoco el derecho a la propiedad de aquellos que denuncian usurpaciones ilegales por parte de comunidades que dicen ejercer un derecho ancestral. Llegamos a nuestra pregunta grado cero de hoy. ¿Qué hace falta para completar el relevamiento de las comunidades y para sancionar una ley de propiedad comunitaria de los territorios indígenas? ¿Qué hay detrás del desacuerdo y de la falta de vocación política para resolver la cuestión indígena? Con esa pregunta comenzará la entrevista que haremos a la vuelta con nuestra invitada de hoy. Hemos dejado planteada la pregunta grado cero de hoy dedicada a la cuestión indígena. ¿Qué hay detrás del desacuerdo y de la falta de vocación política para resolver la cuestión indígena? Esa será la pregunta que dará inicio al diálogo con Magdalena Odarda, una dirigente política que tiene una clara posición sobre este tema y que conoce como muy pocas personas las tensiones que despierta hacia dentro del poder político la cuestión indígena. Odarda es abogada especializada en derecho constitucional. Entre 2019 y 2022 fue presidenta del INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Fue senadora nacional por la provincia de Río Negro, donde presentó varios proyectos vinculados con los derechos de los pueblos originarios. Fue dirigente de la coalición cívica y, desde 2019, es parte del Frente de Todos. El 10 de diciembre asume como legisladora provincial. Magdalena, muchísimas gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme. Repito la pregunta grado cero que dejamos planteada en el bloque anterior: ¿qué hay detrás del desacuerdo o de la falta de voluntad para resolver la conflictividad eh, vinculada a la cuestión indígena en la Argentina? Bueno, simplemente el interés por, por la tierra y fundamentalmente por los bienes naturales comunes que existen en los territorios indígenas, por ejemplo, el agua que en otros países del mundo ya hay guerras por el agua, bueno, en nuestro, en nuestro país lamentablemente hay muchas comunidades indígenas que, que, que padecen la falta de agua, como el caso de muchas comunidades del, del norte del país, pero hay otras que habitan en territorios donde hay agua dulce y también hay este, quizá existencia de minerales estratégicos, como, la, como el uranio, por ejemplo, o la plata, o el oro, o el petróleo, o el gas no convencional, o... Convencional, lo mismo que el petróleo. Entonces, tierras que parecían eh, en su momento improductivas, que eran tierras est estériles, ¿no? se realmente eh, hoy, eh, desde hace unos años, han adquirido valor por la presencia de estos llam mal llamados recursos naturales. Entonces, eh, ese interés por, y esa mezquindad. Por, por, por quedarse con la tierra de, de las comunidades indígenas y, de, y pisotear la Constitución Nacional, fundamentalmente, que establece claros derechos que no se cumplen en nuestro país, es lo que eh, provoca la conflictividad, que por supuesto también está eh, quizá este, con, con algunas con, con, con algunos eh, algunas posiciones o posibilidades también del tinte discriminatorio o racista que, que existe, eh, sobre todo cuando la cuestión indígena hoy se ha convertido en materia electoral. Utilizar el odio hacia el otro, hacia el humilde, hacia, hacia las personas que han sido vulneradas durante tantos años para poder volver a un escenario político y ser diputado, ser senador, ser legislador o tener un cargo político me parece totalmente tremendo y esto es un fenómeno de los últimos años muchos que utilizando el tema indígena han logrado llegar a puestos en la política actual abriste demasiados frentes si te parece vamos a ir de a uno la mayoría de los espacios políticos, y voy en el tema de los recursos naturales, eh, plantean un futuro de desarrollo para la Argentina, oportunidades para no sé, obtener divisas, eh, ofrecer mano de obra, etcétera, vinculado a la extracción de minerales, eh, hidrocarburos, etcétera. Eh, si ese capítulo desaparece, muchos dicen, entonces no tenemos esas chances de desarrollo. ¿Hay alguna manera de compatibilizar el derecho eh, de los pueblos originarios con la posibilidad de extraer en esas tierras? Sí, sí, yo estoy convencida que sí. Por supuesto que hay muchos que creen que no es así y lo ven como una amenaza a los pueblos indígenas eh, cuando creo yo que están los instrumentos y las herramientas legales como es, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT y el, y el derecho a la consulta libre previa informada que establece ese, ese convenio que, que, hoy, que es ley en la Argentina de hace muchísimos años, ¿no? Sin embargo no se cumple, ¿no? Uno pregunta cómo puede ser que haya una ley que está vigente y nadie la quiere cumplir. Y, y es el Estado el que no la quiere cumplir. Eso es lo, es lo triste. Eh, si, se diera, si se viera diga, el diálogo con los pueblos indígenas como una oportunidad de reparación histórica, eh, en lo que significa eh, el, la administración y el manejo de los bienes naturales comunes o recursos naturales, creo que se podría eh, llegar a soluciones eh, inclusivas, ¿no? Y no de discriminación, o de este tema yo no hablo, o porque me quita votos, o porque es políticamente incorrecto. Cuando se trata de pueblos vulnerados como los pueblos indígenas no hay derechos para ellos, pero sí hay derechos para otros sectores de la población o para eh, personalidades que vienen del extranjero grupos de inversión extranjera que quizá se le hallan el camino y hasta eh, incumplen leyes, como por ejemplo el caso de Lewis en la que es territorio también indígena donde se compra un, una tierra en área de frontera un, un, un inglés eh, con un lago adentro donde no se puede pasar, donde la gente quedó afuera de la tranquera hace, desde el año 96 hasta la fecha. Entonces, esos privilegios que sí son inconstitucionales, este, por supuesto que atentan contra la Constitución y es el, quizá la contracara de la vulneración de los que sí protege la Constitución, que son los pueblos indígenas en la Argentina. Eh, Planteas esta idea de bueno, que se los haga participar. Exactamente. Eh, Vayamos a un caso bastante concreto. Una comunidad que dice, esta tierra nos pertenece ancestralmente y hay un sector a quien ya se le ha concedido una no sé, licencia para poder explotar algún recurso. Eh, y hay dos intereses que se están claro. chocando. Eh, ¿Cómo se resuelve? Vos decís, bueno, mediante el diálogo. Ahora, si esto es mío y el otro dice, no, 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 me lo adjudicaron a mí, y si vos. Eh, Explotás, está en riesgo nuestra claro. vida, se ve bastante difícil que eso no, pueda no. avanzar hacia una solución. que Si nosotros queremos una Argentina eh, de iguales, eh, una Argentina inclusiva, donde haya paz social, tenemos, por, por, eh, tenemos que empezar respetando la, la normativa vigente, ¿no? y especialmente la Constitución Nacional. Entonces, nunca le tenemos que tener miedo o temor al, al diálogo. Gracias al diálogo quizás es el camino más largo, el que tiene más este más idas y vueltas, pero es el único en un estado de derecho, tal es así que, por ejemplo, hay un juez que lo nos ordenó en caso cuando yo era titular de INAI al Estado argentino a cumplir con la consulta libre preinformada en Santa Cruz con la construcción de las represas Néstor Kirchner y Jorge de Zepernik, donde el Estado estaba obligado a cumplir con el convenio 169 y, y tenía que convocar a todas las comunidades indígenas de, de la provincia de Santa Cruz y llevar adelante el proceso de consulta libre preinformada. O sea, lo, lo ordenó el juez y no hizo nada más que cum hacer cumplir la constitución y las leyes. Bueno, así, de esa manera, eh, se tiene que hacer en todo el país. Inclusive hay provincias que, más allá que, que hay conflictos y, 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 bueno, y se van solucionando, eh, y también hay incumplimientos de, de derechos, por ejemplo, la provincia de Neuquén, donde hace poco tiempo, por decreto, y con, con el, el trabajo conjunto con, con la Confederación Mapuche Neuquén y, y las comunidades, por supuesto, eh, se llevó a cabo el, lo que es el protocolo de consulta libre preinformada, se hizo por decreto, ahora creo que se está analizando un proyecto de ley. Bueno... Eh, quizá no sea la panacea de, de, del cumplimiento de derechos, pero es, es un camino, es un punto de partida. Y es justamente para que eh, se, pu se pueda dialogar en el contexto de, bueno, una necesidad de desarrollo como es la explotación de, de los no convencionales, ¿no? en la provincia de Neuquén. Mm, eso se tendría que replicar en todo el país, porque así se evitarían muchísimos este, conflictos, solamente acudiendo a estos espacios de diálogo, pero también paralelamente la necesaria reparación histórica, porque si no tenemos reparación histórica para los pueblos indígenas, si no le entregamos las tierras que le corresponden por imperio de la Constitución, ya sea las tierras que ocupan o las tierras aptas y suficientes, como dice la Constitución, y lo podemos hacer y no lo hacemos, estamos ge generando eh, nudos de conflicto desde el mismo Estado. Eh, ¿No? Hablando de legislación y de entregar tierras, sí. eh, hay una herramienta que no existe, de hecho, en el, en el recorrido que venimos haciendo apareció todo el tiempo, que es la Ley de Propiedad Comunitaria de la Tierra, algo que la Constitución le obliga al Congreso a sancionar y es una deuda que va a cumplir 30 años. Eh, fuiste senadora, tuviste un proyecto eh, precisamente para legislarlo y te quiero preguntar específicamente de esa experiencia. Cuando vos. Un senador plantea un proyecto de ley que está reclamado por la Constitución. ¿Cuál es la explicación de los colegas para decir no, no avanzamos? Y yo creo que es el racismo que lamentablemente atraviesa todos los ámbitos de nuestra sociedad. Quizá a veces en forma explícita y a veces en forma sutil, implícita, silenciada. Pero es así. Eh, el 10 de diciembre del 2013, cuando asumí como senadora nacional, junto a Pino Solanas, eh, en, este, en ese bloque, Frente Progresista eh, presenté el proyecto de ley para proteger los sitios sagrados indígenas, por ejemplo eh, nunca logré que se trate luego presenté el proyecto de propiedad comunitaria indígena, dando cumplimiento a la propia constitución, a la reforma del 94 que así lo establece sí logré algo que es importante que es la creación de una comisión especial dentro del Senado de la Nación que es la Comisión de Pueblos Indígenas justamente que eh, no sé cuál es la razón, pero entiendo que también pasa por esta cuestión de, de considerar que cualquier tema es importante, tal es así que cuántas comisiones hay en el Senado de la Nación y en el Cámara de Diputados, no puede decir, bueno, no sé, más decían, no sé cuántas hay, pero no hay ninguna que, que, que trate especialmente la temática indígena, que se dedique a estudiar los derechos de los pueblos indígenas. Fíjate qué grado de discriminación, sabiendo que somos una población donde... El mayor porcentaje de la población viene de raíces indígenas, pero en ninguno de los dos, eh, ni en el Senado ni en Cámara de Diputados, tenemos un ámbito para debatir los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, yo logré la creación de la Comisión de Pueblos Indígenas en el Senado con un proyecto en su momento, lo, logré el consenso de mis colegas, de mis pares, de mis compañeros, lo aprobaron, eh, trabajó la comisión creo que cuatro años. Cuando yo me fui del Senado, nunca más se constituyó. ¿Qué impide que se termine finalmente el relevamiento de las comunidades indígenas en la Argentina? Bueno, los, estos intereses de los que hablábamos, de, de quienes se quieren quedar con las tierras, de los, de los territorios de los pueblos indígenas y que, eh, por supuesto, hay gobiernos provinciales que eh, obedecen de alguna forma a estos intereses. Y entonces frenan la posibilidad de que se avance con los relevamientos. Porque al 2025 no llegamos a terminar con los más de 700 relevamientos que faltan en el país. Y si no, no hay una colaboración y una voluntad política por parte de los gobiernos provinciales y por parte del gobierno nacional eh, en conjunto con las comunidades, esas, esos pueblos indígenas o esas comunidades van a quedar totalmente desprotegidas. Eh, Estamos hablando no de una cuestión de dádiva ni de regalo ni de este, entrega de algo que no nos corresponde. Estamos hablando de lo que dice la Constitución. Yo no siempre soy muy legalista y no me gusta moverme de lo que establece la Constitución. Entonces ese otro paso que es la entrega del título, bueno, ya ahí pueden entrar a jugar otros factores y puede, eh, se puede resolver con una expropiación, se puede resolver. Este, de, de otras maneras y también se puede resolver llegando a un acuerdo con la comunidad de entregar como este, tierras aptas y suficientes en otros lugares donde eh, puedan eh, desarrollarse como comunidad. Eh, pero sí es muy preocupante que pasado tantos años desde el 94 en, en, un, en, un, en, un, este, en un gobierno, en distintos gobiernos, pero en un estado de derecho, que no tengamos esa ley aún, eh, porque eso va a dejar eh, una vez que se venza la ley de emergencia, que es la ley 26.160, va a dejar a las comunidades en un estado de indefensión eh, muy riesgoso, muy riesgoso para miles y miles y miles de familias que van a tener este un derecho precarizado, un derecho débil a, a su territorio y a su cultura. ¿no? La democracia permite que se vaya avanzando, pero creo que hoy estamos en un proceso de retroceso y me parece antiético, absolutamente antiético, que por una cuestión de electoral se nieguen los derechos de los pueblos indígenas. Creo que hay que estar muy firmes en seguir manteniendo la defensa a rajatabla de la Constitución Nacional, le guste a quien le guste y si nos quita voto nos quita voto, pero no moverse de ahí, porque como te decía recién esa discriminación y ese discurso de odio está generando muertes en la Argentina. Magdalena, muchísimas gracias. Por gracias volver. a vos. Cuando volvemos, conclusiones en grado cero. Como hemos visto a lo largo del programa, la cuestión indígena permanece definida desde posiciones muchas veces extremas que se acusan entre sí. Hasta la observación desde el campo científico pareciera también estar atrapada en esas mismas trincheras. Hay quienes ven a los indígenas como violentos terroristas que persiguen un objetivo político y nacional, atentar contra la unidad territorial y poner en riesgo la soberanía argentina. Desde otro lado, se apunta contra el poder político que defiende exclusivamente los intereses de grandes corporaciones extranjeras, en especial de petroleras y mineras, que vienen por todo. En el medio, están por un lado las comunidades indígenas que esperan que se cumpla con la Constitución Nacional. No solo en cuanto a sus reclamos territoriales, sus pedidos por lo general están vinculados a carencias extremas, a la pobreza. Y por otro lado está el resto de la población, sin mucha información disponible, más que esas acusaciones cruzadas, que se ve empujada a tomar una postura, a elegir una trinchera, si se queda con las mineras criminales o con los indígenas terroristas. Pero las historias y testimonios que hemos escuchado nos enseñan que hay otros caminos, hay miradas alternativas que se alejan de los extremos. Y hay un punto de partida para encauzar el debate que está a la vista de todos y desde hace más de 30 años. La ley que regula el régimen de propiedad comunitaria de la tierra y la finalización del relevamiento de las comunidades que pertenecen a los pueblos originarios. Sin esas herramientas jurídicas es difícil que la conflictividad desaparezca o se reduzca. Por un lado pueden funcionar como una fórmula preventiva contra las supuestas avivadas de los que reclaman lo que no les corresponde. Y por otro lado, son la garantía de seguridad jurídica que necesitan los que prometen, por ejemplo, la revolución económica de la mano del litio, de los combustibles no convencionales y también de algunas actividades turísticas. Ocuparse de la cuestión indígena es, al mismo tiempo, una política social de restitución de derechos humanos y de desarrollo económico y productivo para el país. Y como hemos visto, explotación minera y comunidad indígena no son realidades incompatibles. Pero esa posibilidad no surgirá si los actores que deben intervenir no se encuentran en un espacio común y como primer paso comienzan a escucharse. Y este se presenta como el punto central, el grado cero de la discusión. Sin vocación de diálogo, no solo que no habrá ley de propiedad comunitaria de la tierra ni relevamiento de comunidades, sino que además no funcionarán como herramientas para resolver conflictos. Pero hay una buena noticia. El diálogo es un recurso inagotable y es gratis. Solo hay que estar dispuesto a usarlo. Hasta aquí hemos llegado. Nos volveremos a encontrar en grado cero, el punto de partida de la información.